su abuelo materno Capuchino, su propietaria Mario Mercedes Pache de Klin. Repite por favor la pista, si es tan amable, Rubén. El ejemplar con el número 1 es excusado de la categoría por encontrarse fuera de la modalidad. Número 2, Huayca de San Juanito. Es la hija del mito del Líbano B o el Oma de San Juanito. Su abuelo materno, telúrico de la Encantada, su propietario, Criadero el Astro. Con el número 3, Clásica del Astro, la hija del Terremoto III en Electrónica del Astro. Su abuelo materno, ídolo del astro, su propietario, Criadero el Astro, presenta Alex Barreto. Con el número 4, Dulce Inspiración del Imperio. Hijo de Dulce Sueño de Lusitania, en Victoria Regia del Imperio. Abuelo materno, cortesano de la vitrina. Con el número 5, Doña Ana de Villa Alejandría. Doña Ana de Villa Alejandría, la hija de Barbarroja de la Tania, en Majandra de Acaritama. Su propietaria, Claudia Milena Martínez. Con el número 6, Estrella de África de los Andares, la hija de Atractivo de la Pirámide, en Cilindia de Buenos Aires. Su abuelo materno, Melao de Caña, su propietario, Arbey Quirós Ruiz, presenta Edgar Ocampo. Con el número 7, Tentación del Portal Segundo. La hija de 333 de J3M en Bohemia del Portal, abuelo materno bohemio del Líbano. Meses de edad, una hija del mito del Líbano de O,
en Oma de San Juanito. Su abuelo materno telúrico de la Encantada. Su criador, Rancho San Juanito, propiedad del criadero El Astro y Pasta en El Astro en Tenejo. Monta José Osorno García, número 2, Huayca de San Juanito. Criada por el Rancho San Juanito y es de propiedad del criadero El Astro. Pasta la tercera del criadero El Astro, el municipio de Tenejo, en Cundinamarca, presenta José Joaquín Osorno. Huayca de San Juanito, en su segundo individual, número 2. El 17 de diciembre, queridos amigos, la invitación a la feria de exposición de esquina de la RB en Tocancipá. Tocancipá, Cundinamarca, exposición de esquina de la RB, avalada por Arte Paso. Se presenta la prueba individual con el número 5, doña Ana de Villa Alejandría, castaña de 39 meses de edad, una hija de Barbarroja de la Tania, en Macandra de Jacaritama. Su criador y propietario, Claudia Melena Martínez Hernández, en La Tania, en Vélez, departamento de Santander, monta Luis Mundo, número 5, doña Ana de Villa Alejandría. La categoría de las potrancas en el proceso de adiestramiento, y nosotros cuando estamos juzgando ejemplares se trata también y somos conscientes de que ellos puedan terminar la competencia y se puedan llevar una de las cintas, pero por más calidad que haya también tenemos que precisar en esos defectos descalificantes, como lo es uno de ellos cuando un ejemplar se aparta totalmente del andar. Por más calidad que haya y en cualquier momento de la competencia, ese ejemplar lastimosamente nosotros debemos descosarlo. Son 5 ejemplares los que terminan la competencia. La potranca número 3, póngala por favor en movimiento. Esta potranca tiene orden, tiene naturalidad en el desplazamiento. La superan ejemplares de mayor timbre, de mayor agilidad, y ella también por momentos pesca un poco y pierde la tonalidad. Por eso es la cinta verde de cuarto lugar. La potranca número 7.
Esta potranca es una potranca más firme que la anterior, más ágil que la anterior, se escucha bien en la tabla, ha estado precisa, se extiende un poco, no tiene la reunión de las otras potrancas, pero hay que abonarle a ella la precisión y la decisión en la pisada. Por eso es la cinta amarilla de tercer lugar. La potranca número 4. Esta potranca es bastante interesante. Y hay que decir que ella las condiciones innatas en los movimientos las tiene. Es una potranca pulida, una potranca enérgica, ágil, pero la traiciona por momentos el temperamento y la inmadurez. Ella, miren que baja la cabeza, se incomoda por la embocadura y pierde la línea de trabajo. En la tabla luce bien por la energía, pero ella en la arena, ya ustedes la observan, y va alterando el conjunto cuando altera la postura de cabeza y la línea de trabajo. Ahí la superan dos ejemplares de mayor orden en todo momento. Por eso ella es la cinta roja de segundo lugar. La potranca número 2, póngala por favor en movimiento. Esta potranca es una potranca bien arreglada, con buena postura de cabeza, con buena prueba del 8, ha estado continua, con buena marcación, serena, le están cuidando el proceso y eso nosotros lo valoramos bastante, va bien llevada. La supera una potranca de mayor reunión, de mayor sonoridad en la tabla. Para ella, la cinta azul de primer lugar. Y la potranca número 5, es la potranca de mejores rasgos de finura, una potranca con pulimento en su tren anterior, con compensación, con suavidad. Cuando está en la tabla, se escucha muy bien, nítida, una potranca con muy buena tonalidad y con muy buen nivel de arreglo en la prueba del 8. Está dando buena rienda a la potranca, buena reunión, para ella el título de mejor potranca en proceso de adiestramiento. Señoras y señores, obtiene el título de mejor potranca en proceso de adiestramiento en la 13ª Copa Cundinamarca 2017. La mejor potranca en esta Copa Cundinamarca en el paso fino, doña Ana de Villa Alejandría, una de Barbarroja de la Tania, en Majandra de Jacaritama. Su propietaria Claudia Melena Martínez, Pasta en Vélez Santander, montó Luis Mundo. En primer lugar la cinta azul para Cuaica de San Juanito, la deja del mito del Líbano de hoy, Noma de San Juanito, propiedad del Astro en Tenjo, Cundinamarca, montó José Joaquín Osorno. Segundo lugar, Dulce Inspiración del Imperio, una deja de Dulce Sueño de Lusitania en Victoria Regia del Imperio, propiedad de Carlos Omar Galvez en el Imperio en Tenjo, montó Nenser González Lombana. Tercer lugar para Tentación del Portal Segundo, una hija del 333 de J3M en Bohemia del Portal, propiedad de Fernando Fierro Chicano, y Pasta en Tenjo, montó Gilberto Arias. Y cuarto lugar para Clásica del Astro, la Mora, hija de Terremoto Tercero, venido en Electrónica del Astro, su abuelo materno, ídolo del Astro, propiedad del Astro en Tenjo, montó Alexander Barreto Guzmán. Esta ha sido la clasificación de la categoría 66, las potrancas de 36 a 48 meses de edad en la modalidad del paso fino colombiano.